Amigos de Apresión, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Apresión con Mr. Pit en vivo. Hoy estamos con la edición. Eh, ¿Jueves? Jueves. La edición jueves, no, la verdad que. Yo voy a confesarles algo. Voy a confesarles algo. Eh, ya ya le he dicho más o menos algunos días que estoy atravesando por un problema serio que distrae un poco mi, mi atención. Pero estoy aquí con ustedes porque entiendo de que pase lo que pase, eh, la vida continúa. Y probablemente gran parte de mí está en otro lado. Y la otra parte, lo que queda de mí, está acá, con ustedes. Eh, no trato de, de victimizarme ni, ni de hacerme el héroe. Es lo que es y ustedes saben perfectamente que yo no ando con, no ando con vueltas, no ando con rodeos eh, y ustedes son parte de mi familia, los que están de acuerdo conmigo, los que no lo están y los que nos siguen porque quieren pasar un momento agradable. Y, y la vida continúa y entiendo, y, y entiendo de, que, de que no hay mejor ayuda que la que continuar con esto y, y trabajar porque yo lo tomo esto como un trabajo. Así que bueno, eh, la gente de mi entorno y la gente de mi familia sabe perfectamente de qué estamos hablando o de qué estoy hablando y la gente de acá también lo sabe. Y estoy con ustedes eh, porque probablemente dentro de, dentro de la preocupación lógica que uno tiene, eh, el interactuar con ustedes eh, nos relaja un poco, nos relaja, nos, nos, nos distrae y nos permite... Por un momento, eh, mirar la vida de otra manera, mirar la vida con optimismo, eh, leyéndolos eh, en sus, con sus bromas, interactuando. Así que bueno, estamos aquí y sí, Carlos me dice: ¿No sabes en qué día estás? Eh, sí, no, se me fue, se me fue, se me fue, se me fue en serio. Pero bueno, ya estamos aquí. Hay un tema que es de interés mundial y es un tema que nos preocupa a todos. Eh, Definitivamente no, no podemos estar ajenos cuando se trata, cuando hay, eh, cuando hay un conflicto bélico y que tiene dentro de uno de los que participa el conflicto a una potencia como Rusia. Porque si nosotros crecimos viendo a dos cucos, viendo a dos tipos que cuando, si les daba la gana nos desaparecían, era o Estados Unidos o Rusia. Eh, en ese entonces, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y hoy eh, estalló el conflicto. Eh, habría que conocer íntimamente eh, cómo y por qué está el conflicto. Es difícil desde afuera y desde tan lejos eh, darle la razón a alguien. Un conflicto, para mí, un conflicto eh, bélico, una guerra siempre trae consecuencias nefastas, desde lo humano hasta lo económico, para el, para el mundo, para, el, para, para todos los países eh, que tienen que ver con, definitivamente con, con Rusia, con Ucrania. Entonces, sí, lamento mucho, eh, yo lamento mucho, me cuesta creer que a estas alturas de nuestras vidas todavía estemos pensando de que la guerra o un conflicto bélico es la solución para solucionar los problemas. Me cuesta creer, de verdad me cuesta creer y me da muchísima pena ver imágenes, ver videos, eh, que a uno, uno dice, puta, no puede estar pasando esto. O sea, no se puede, eh, eh, dentro de los ataques a los que ha sido sometida Ucrania, eh, uno ve videos que, donde hay criaturas eh, dentro, dentro del conflicto y que están sufriendo, ¿no? Eh, es un tema lamentable, es un tema preocupante y, y bueno, eh, lo que nosotros opinemos eh, finalmente no tiene poca importancia, pero no podemos estar ajenos, muchachos. Uno ve un video y ve una criatura llorando o, o una criatura desesperada por los, por los sonidos de los explosivos y todo lo demás, y uno dice: Carajo, no puede estar pasando esto a estas alturas de, de, de la vida. ¿no? Parece ser que no aprendimos nada. ¿No? absolutamente nada y, y hablo en todo sentido de verdad no solamente por el tema eh, por el tema bélico entre Rusia entre Rusia y, y, y Ucrania no solamente por eso eh, hasta hace qué sé yo unos meses eh, el mundo estaba preocupado y pensaba que nuestro que nuestro peor enemigo era el COVID pero hoy somos nosotros mismos nos matamos entre nosotros mismos pensando que vamos a encontrar la solución Eh Américo Vidal, Mister, estoy muy triste, muy triste. El país que quiero está en guerra. Yo ya estoy en Perú, pero duele ver a Ucrania así. Te mando un abrazo, Américo, Américo, Vidal. Sí, bueno, a todos nos, nos nos Hay 320 peruanos, me informa Carlos Álvarez, que van a ya salir de Ucrania, ¿no? Van a salir de Ucrania. Sí, es un tema es un tema complicado, es un tema realmente complicado. El que estamos viviendo y, en el cual, y del cual no podemos estar ajenos, de verdad no podemos estar ajenos, porque duelen las imágenes que llegan, más aún cuando hay niños ¿no? de promedio. ¿no? Más aún cuando hay niños de promedio. ¿no? Y de, dentro de lo terrible que puede hacer esto, eh, 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 leo comentarios de que dicen: Bueno, ¿qué se va a hacer? La guerra es así, no entiende ni de niños ni de ancianos, nada, es guerra. Y yo no sé si la gente. Yo no sé si realmente la gente es así tan insensible, es así de fría para escribir, cuando hay, y cuando hay criaturas de por medio. De verdad, no, no, no sé. O no sé si lo hacen simplemente por escribir algo en el Twitter, ¿no? No, de verdad que no lo sé. Y bueno, ojalá que se solucione pronto. Ojalá que se solucione pronto. Porque, repito, parece ser que. Que no, que no entendimos absolutamente nada, nada como seres humanos, eh, no entendimos nada. ¿no? Eh, hace unos meses era el COVID, hoy somos nosotros mismos, hoy somos nosotros mismos ¿no? los que empezamos a matarnos. Y bueno, sucede no solamente eh, tan lejos, no sucede acá, ¿no? sucede acá que hay tanta insensibilidad, hoy parece, parece muy fácil... Eh, eh, generar violencia a través de las redes, ¿no? eh, escudándose en el anonimato, en, una, en la foto de un perro, de un auto, eh, qué sé yo, para decir, atacar. Eh, pero bueno, es la sociedad, es un tema mundial y hay que convivir con eso. De verdad, hay que convivir con eso. Muy bien, vamos. A ver, Gustavo Daniel, Calt, como especie estamos condenados a desaparecer. La guerra demuestra nuestra ignorancia total. A ver, ¿quién de nosotros, quién de nosotros, eh, o quiénes, dentro de los que estamos eh, observando el programa y escuchando, eh, no se ha peleado alguna vez? Todos nosotros nos hemos peleado. Nos hemos peleado. Eh, nos han pegado, hemos pegado. En fin. Ya de grande uno piensa y dice, valía la pena. ¿Valía la pena hacerle daño a otro ser humano? ¿Valía la pena exponerte a que te hagan, de, a que te hagan daño? ¿Valía la pena? Uno ya cuando entra a una edad dice eh, eh, o piensa, ¿no? Y en mi caso, por ejemplo, quienes me conocen eh, desde muy niño saben de que soy un hijo de la calle, ¿no? Saben que yo soy un hijo absolutamente de la calle y no... Y no tengo ningún reparo, no tengo ningún complejo en decirlo, no me siento menos, ¿no? Eh, soy un hijo de la calle, estoy desde los siete años en la calle. Eh, y bueno, pasé por lo que tenía que pasar, pasé absolutamente por todo lo que tenía que pasar. Con violencia, eh, con todo lo que ustedes puedan imaginarse. Como alguna vez se los dije, ¿no? Y no precisamente por, por, por esta circunstancia, ¿no? Alguna vez se los dije, ¿no? Todo lo que ustedes imaginen que, que pude haber hecho, lo he hecho. Todo, absolutamente todo. Todo, muchachos. Eh, y después uno repasa su vida, ¿no? Y se queda con lo bueno, separa lo bueno de lo malo, ¿no? Pedro Coronado, saludos, mister, hoy lo vi cerca a su casa. No so ¡Oh! Pedrito Coronado, mi hermano, mil disculpas, lo había apuntado acá. Por supuesto que lo había apuntado. Pedro Coronado, te mando un gran abrazo, trabaja en la clínica, en la clínica veterinaria Cayetano Heredia. Te mando un abrazo, Pedrito, gracias, de verdad, muchísimas gracias por ver el programa muchísimas gracias pedrito coronado te mando un gran abrazo gracias gracias por eso gracias por los saludos gracias por la atención gracias gracias de verdad muchísimas gracias de verdad eh, te mando un gran abrazo pedrito eh, raúl rosas mister no a la guerra hagamos el amor bueno es lo, es, lo, es lo ideal sería lo ideal hacer el amor sería lo ideal hacer el amor obviamente yo no lo voy a hacer el amor a nico ni a gicausa ni a barrabás ni a carlitos álvarez no pero sí practiquemos el amor entre nosotros. Discrepancias van a haber siempre. Por supuesto que hay discrepancias. Yo desde chico me peleaba con mis hermanos, me peleaba con mi madre. Con mi padre me peleaba muy poco. Tenía prohibido pelearme con mi padre. Tenía prohibido pelearme con mi padre. Eh, mi madre siempre fue, fue muy clara en eso, ¿no? Con tu padre no te puedes pelear. No te puedes pelear. ¿No? Eh, tampoco le puedes reclamar nada. Pero con mi madre me peleaba, con mis hermanos me peleaba. Eh, a ver, Javier Pablo González, mister, si ocurriera algo parecido aquí, ¿se enlistaría para el ejército? Yo creo que, a ver, a mis 53 años yo no sé de qué le podría servir al ejército, pero... En Ucrania hasta los 60, me dice Nico. Hay una ley marcial hasta los 60 años. Prohibido salir del país en Ucrania entre los 18 y 60 años, solo varones. Pero bueno... Eh, yo no, 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 tendría, no tendría ningún problema en servir a mi patria, pero yo no, no entiendo la guerra. No entiendo las guerras, los conflictos no los entiendo. No los entiendo, de verdad. A lo que iba, para no, para no olvidarme. A ver, Steve Zuckerberg. Puta madre, ya nos cagamos con Chasumare. Pi, 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 pi. Mr. Twitch irá a apoyar con el grupo de apresión. <laughs> a ver. Eh, después uno fue entendiendo, por ejemplo, cuando alguno de mis hijos se peleó eh, en el colegio y, y me citaba la profesora, yo iba y lo esperaba el padre del otro niño y solucionábamos las cosas. Porque yo entendía que ya estábamos en otra etapa. Yo no podía delante de mi hijo meterle un puñete al, al, otro, al otro padre de familia. O no, poder, no, po, no podía ir yo y, y como, como de muchachos, uno decía, cuando uno iba a mecharse, ¿qué te decía el compañero? Madrúgalo, weón, madrúgalo, madrúgalo. Y entonces tú, estuve tú así, ¡pa! ¡Cabezazo, mierda! chao. ya de huevón que estaba y ¡pam! O sea, esas son cosas que uno hace cuando no piensa, cuando no madura, ¿no? Entonces, yo iba, lo esperaba el padre del niño, con el niño, con el cual mi hijo había tenido el problema. Y solucionaba como dos tipos eh, civilizados para que, para que sirvan como imagen a, lo, a, lo, a los niños, ¿no? Y, y, y que no se peleen y que no, se, no tenían que por qué haberse peleado. Porque uno después cuando crece decía, puta madre. Y si este chico cuando se cae y se rompe la, y se rompe la cabeza no se levantaba más dentro de todas las cosas que hemos pasado nosotros de chicos, ¿no? Entonces esa es la guerra, esa es la guerra. Cuando no quieres encontrar soluciones, aplicas la ley del más fuerte. Yo soy más fuerte que tú, yo, yo soy más fuerte que tú y te voy a pisar, te voy a aplastar. Porque yo domino el territorio, el mundo, el país, en fin. Entonces, caemos en la agresión, caemos en el conflicto, muchas veces sabiendo, que nosotros vamos a ganar. ¿Cuántas veces nos hemos peleado sabiendo que le vamos a sacar la mierda al que, al que, con el que nos vamos a pelear? Entonces caemos en el abuso. Y después me pasaba a mí, que yo decía, puta madre, ¿pero por qué hice esa vaina? Puta, qué huevón. Entonces, molesta, genera una, una, una frustración de que nosotros como... Como humanidad, no cambiamos. No cambiamos, de verdad. La humanidad no cambia. No cambia. No va a cambiar. La estupidez no tiene nacionalidad. La estupidez no tiene camiseta. La estupidez viene contigo. Sí, independientemente de dónde, dónde, dónde hayas nacido. Cuando la estupidez te gana... La soberbia te gana, ¿no? El abuso te, te, te gana, ah, mierda, yo aplasto a este tipo, yo lo aplasto, yo lo desaparezco, ¿no? Y es lo que estamos viviendo, ¿no? Es lo que estamos viviendo. Pero bueno, esperemos que, la cosa, que las cosas se solucionen, esperemos que sea una, un conflicto corto, ¿no? Más allá de que ya se cobraron vidas humanas, así que, este, bueno, esperemos, esperemos que eso. Eh, Mister, ya no hay mundial, dice Juan Vaca Charles. Eh, no lo sé, hay algunas medidas que se están adoptando, ¿no? Por ejemplo, quienes tendrían que jugar el repechaje con Rusia no van a ir, no van a ir, ¿no? Eh, después hay un comunicado del Comité Olímpico, ¿no? A partir de que se está llevando a cabo los, este, los Juegos Olímpicos de Invierno, ¿no? Y dice que hay un pacto de no agresión durante lo, el desarrollo de los Juegos Olímpicos. Bueno, Rusia ya lo violó. Rusia ya violó el, el, el pacto de no agresión. Polonia, Rusia y República Checa no van a ir a Rusia. Polonia Suecia. Polonia, Suecia y República Checa no van a ir a Rusia, pase lo que pase. No van a ir a Rusia. Ya comunicaron la decisión. Y bueno, hay medidas que se van. Incluso la, la Liga. La Liga. La Champions de básquetbol también, ¿no? No, pero la, la UEFA también ha dicho que ya la final no va a San Petersburgo. ¿no? Ajá, sí, bueno, la final. Del, eh, ya la UEFA se ha manifestado. Y la final no va a San Petersburgo. Una la ciudad que. no Era algo de gas de lucia, Sí. Cambio, no sí, bueno. Bueno, y hay algunas medidas que se están adoptando con respecto a este conflicto. Pero bueno, vamos. Vamos, muchachos. A ver. Mister, ¿usted es guerrero o combatiente? Dice, no, yo soy combatiente, hermano. Yo soy combatiente toda la vida. Toda la vida. A ver, el loco Vázquez y su activo. ¿Qué es eso? Mister Pitt, ¿qué opina del regreso de Jonas Sanmiguel a Esto es Guerra? ¿Regresó Jonas Sanmiguel a Esto es Guerra? Sí, sí, porque sí. Sí, regresó Jonas Sanmiguel a Esto es Guerra. Bueno, Jonas Miguel es... es mi hermana, ¿no? Es mi madrina, mi hermana, una gran amiga a quien yo estimo mucho, ¿no? Estimo muchísimo a Joana, ¿no? La estimo muchísimo. Eh, Francescoli, o Francescoli, dice, mister Pitt, su pelada parece un cohete nuclear. <laughs> a ver. O mister, mis respetos, cuídese mucho. Gracias, Nicolás Gibbons. Yo quiero mandar un beso a mi hermana, a mi hermana Patti, que es mi madre, mi segunda madre, que está internada en el Hospital Almenara y que ve todas las noches. Que me ve todas las noches. Eh, te mando un beso, sabes que, que te quiero mucho y que todo va a salir bien, todo va a salir muy bien porque, 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 porque cuando uno actúa bien no, eh, no, te pueden, eh, no te pueden pasar cosas malas. Y tú has sido un ángel, eh, o sigues siendo un ángel para todos nosotros, tus hermanos, eh, y, bueno, no te quiero hacer llorar ni quiero llorar yo tampoco, pero hoy más que nunca, en estas circunstancias difíciles, es donde tiene que aflorar esa, esa amistad, esa amistad, ese cariño, esa confianza, ese agradecimiento que, que te tengo para toda la vida. Para toda la vida. Así que te mando un beso y todo va a salir bien. Todo va a salir bien, de verdad. Eh, Alex Zulka, dice Fuerzas Pati, todo mejorará. Muchísimas gracias Alex Zulka, muchísimas gracias. Eh, vamos, eh, a ver. Vamos, 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 vamos. Yosimar Pretel Muñoz, Fuerzas, mister. No, de verdad, Yosimar, muchísimas gracias. ¿no? Eh, eh, yo no quiero que se centralice en mí el tema. Eh, no me gusta esto, pero mi hermana me ve todo, todas las noches. Y creo que esto sirve un poco como, como calmante, ¿no? Para, para, para estos momentos, para estos momentos. Roberto Álvaro Rodrigo Tamaris, Mr. El Chalke 04, eliminó el sponsor de Gazprom de sus camisetas por el conflicto de Rusia. Tenía contrato hasta el 2025. Saludos. Sí, sí, claro, claro, claro que sí. Claro que sí. Vamos. Chenso 27, como dijo alguien, la guerra es donde, es donde personas que no se conocen ni se odian se matan por interés de otras personas que no se matan y que se conocen y odian. Un abrazo para Chenzo27. Eh, Fabián Parodi, Mr. Esfera del Dragón, cuando una invitación a presión a los jugadores de la selección. Se cagarían de risa con los comentarios. Mucha fuerza, Mister. Un abrazo, Fabián Parodi. Pasa que a nosotros. Eh, a nosotros no nos dan nota. No nos dan nota, de verdad, se si los digo. Debe ser porque, bueno, critiqué eh, y soy crítico de la Federación Peruana de Fútbol. Probablemente. Y bueno, está bien, ¿no? No tengo ningún problema en ese sentido. El programa lo hacemos con ustedes, muchachos. El programa lo hacemos con ustedes. Mr. Piti Mauri. Mister Criadilla. Terrible lo que pasó con Duranto. Bueno, voy a decir algo con respecto a Duranto. Yo soy de los que piensa que uno tiene que morir con la suya. Con la suya. Y hoy Gustavo Duranto no murió con la suya. Intentó hacer otra cosa. Gustavo Duranto debe ser uno de los, uno de los defensores. Que más fuerte le pega la pelota. Incluso cuando jugaba en el fútbol peruano. Tiene un fierro en la pierna izquierda, ¿no? Pero hoy quiso colocar. Hoy quiso colocar Gustavo Duranto y perdió. Las pocas veces que José Soto desperdició o falló penales, que fueron tres o cuatro, creo, es porque intentó colocar. Y yo una vez le dije a José, Pepe. Viejo, lo tuve fierro, papá. No es colocar. Me acuerdo que quiso colocar contra Diego Penny. Me acuerdo que quiso colocar contra Chiquito Flores, Pepe Soto. Y el tipo cuando le apuntaba al centro, fierro gol. Hoy, Dulanto, cuando llegó la definición de penal, yo dije, el tipo le va a meter un fierro. Lo va a matar al arquero. O ustedes pensaban algo distinto. Ustedes esperaban que le metiera un fierro Dulanto. Y Duranto quiso colocar. No murió con la suya y él lo sabe. Él lo sabe. Él debe estar diciendo hasta ahora, debe estar repasando en su celular el penal que ha fallado y decir, "Puta, ¿por qué no le metí un fierro, conche?" Hay que pegarle fuerte, ¿no? En su caso, digo, porque Dulanto siempre le pegó fuerte. Yo no vi a Dulanto colocando nunca. Omarcito me dice, mira, yo lo había asustado a Dulanto. Pero tenía que meterle un fierro. Digo yo, digo, digo. Nadie del sheriff sabía patear penales. Increíble, me dice. Fátima Segovia oficial. Al fin eliminaron al imitadazo de Dulanto. Hablen ahora. Fátima Segovia oficial. La chuecona. Le mando un beso a Fátima Segovia, la chuecona. Eh, no, yo, yo no, escúchame, yo no puedo suscribirme a ningún OnlyFans. Porque tú para suscribirte, se dice, ¿no? Sí. A un OnlyFans, eh, tienes que poner un correo. Una y, y una tarjeta. Y mi correo y la tarjeta la maneja mi mujer, la maneja mi esposa. Si te imaginas que le diga a mi esposa un correo de, de, de Fátima Segovia OnlyFans, puta, weón. Bueno. O, o que llegue el estado de la tarjeta que diga, eh, la tarjeta tal, 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 tal. Eh, la compra al OnlyFans de Fátima Segovia oficial es correcta. Puta. Yo soy así, muchachos. Yo soy así. Mi correo y obviamente mi, mi, mi tarjeta, mis estados de cuenta, lo maneja mi esposa. No tengo ningún problema en decirlo. No tengo ningún complejo en decirlo. En decirlo. No tengo. Por lo tanto, yo no puedo. Tampoco quiero eh, eh, suscribirme a un OnlyFans. Mr. Pisao Franela, dice Ricardo Esquil. <laughs> bueno, ¿qué va a ser? ¿Qué es eso, Dios mío? Por Dios, uno no quiere meterse en problemas. Y los muchachos me quieren meter en problemas. Eh. Ya olvídense, mi, mi etapa como... como... <laughs> mi me, me etapa en los reality... Los... ¡Puta, hasta me puso nervioso! Mi etapa en los reality ya terminó, ya. Ya terminó hace rato. Macarena, la mujer increíble. Yo le puse a Miquela, Sazón. Cuando yo le decía, vamos, Sazón. Sazón, Miquela. Sazón es mi hija, mi hija. Eh, una de las hermanitas Rincón. Un beso para Colombia. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se habla en colombiano? Tú que dominas muy bien el dejo, Carlitos Álvarez. Ya, ya. A ver. Ah, bueno, ahí está mi amigo Rodrigo. Por fin pusieron una buena foto. Pasa que yo tenía identificado, pero por Dios, o sea, lo... lo... Ya, yeah. a ver. Pasa que en el, en, el, en el programa, en combate, habían dos fanáticos, dos fanáticos infaltables. Dos chicos con habilidades especiales. Ulises y Rodrigo, me parece que era Ulises y Rodrigo, no se perdían una. Y cuando era su cumpleaños, yo le compraba la torta, yo, sí, disculpen la soberbia, yo les compraba la torta, les compraba su torta, se los, les mandaba hacer su torta, especial. No las que Carrito Árboles compra cuando hay cumpleaños en la presión, no, 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 esas no. No, esas no. Les mandaba hacer su torta especial, le decía, ¿tú de qué equipo eres? Del rojo o de verde? Del rojo, Mr. Pete, tu torta roja. Y el otro, tu torta, el otro era del color donde estaba Alejandra Baigorria. Entonces, eh, si Alejandra Baigorria estaba en, la, en el equipo rojo, su torta roja. Si Alejandra Baigorria estaba en el equipo verde, su torta verde. Y les compraba su torta y le decía, ¿quién quieres que te cante Happy Verde? Y ellos me decían, y en este caso eh, Rodrigo quería Macarena, Macarena, bueno, Macarena, ven por favor, vamos a cantar a Happy Verde acá, Rodrigo. Eso era combate. Eso era combate. Y quien está acá, independientemente que a veces genera odio o genera que lo detesten, porque yo sé que hay gente que me detesta, hay gente que me odia, ¿no? Por, por cómo soy, porque soy muy vehemente para hablar. Y cuando creo tener la razón, la fundamento y la mantengo y muero con mi razón. Pero este que está acá, a donde va, trata de humanizar. El tema. Voy a combate, trato de darle un sentido humano, trato de encontrarle un sentido humano. Cuando estuve en esto de es guerra, intenté hacer lo mismo. Intenté. Estoy acá con los muchachos y tenemos un ambiente de puta madre. Somos familia. De eso se trata: crear buenos ambientes de trabajo. Así que bueno, le mando un beso a, a, a Macarena, que está en el Perú, no está en el Perú creo, no está en el Perú Macarena, te mando un besito Macarena. Y en fin, a todas las chicas que cada vez que yo les llamaba y les decía bien para que cante japi Verde, iban y cantaban. Esto era por ejemplo. Ahí yo estoy y Paloma va y, y me abraza, me agradece, me besa, no hay nada forzado. <laughs> Y vas a decir que es gracias. ¿Qué dice Edgar Delgado? ¿Qué pasó con Edgar Delgado? Vas a decir que es gracias a, ti, es bien, gracias a ti? Ah, no, 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 es gracias a Carlitos Álvarez. <laughs> <laughs> a ver qué foto más había puesto para. para... Estos esto, muchachos, ¿cómo? He...? Incluso me han encontrado un mix de mis bailes. ¡Tamán! Increíble, ají, causa de farandulota. Ah, ahí es este. Mira. Mica. Mica, Mica, que está en Argentina, una bomba de verdad, ¿no? Una bomba de verdad, Mica. De verdad, una bomba de verdad. Mica, tremenda, Mica, tremenda, tremenda. Eh, Rebeca Scrivens, ¿no? ¿no? No. ¿Quién es? No, ¿cómo se llama ella? Vanessa Terques. Vanessa <laughs> Terques. Vanessa, la verdad que. Tantos nombres pasaron y la verdad que me están sorprendiendo con la foto. No, no, no sabía yo que tenía una foto con Vanessa Tierkes. causa? no sé, creo que era el fotógrafo de combate, Ajikausa. Ella es la... Ah, la del Señor de los Cielos, hombre. La del Señor de los Cielos. La que estuvo con un arco y después estuvo con el Señor de los Cielos. Que también ah, era un arco. En ficción. En ficción, sí, en ficción. Peruana mexicana, Peruana mexicana, algo así es algo así bueno. <laughs> a ver a ver a ver otra foto otra foto ah ahí está este Corina Corina y Melisa Loza sí. Corina y Melisa Loza es ese es el combate lo que pasa es que en algún momento fueron cuando ellas pasaron esto es guerra después fueron de esto es guerra combate para competir y por supuesto ganamos no bueno y acá, ah, bueno, esto es en el, la bombonera del Estadio Nacional, cuando yo animaba las veladas este, boxísticas. Y bueno, por supuesto, recibía la visita de mis amigas, ¿no? Muchísimas gracias. La mujer increíble, Miquela, en fin. Lisset Lanao, la gatita, Lisset Ganao y Paloma Fiusa. Pero miren lo que han hecho todos estos muchachos, a eso se dedican. ¿Por qué no ponen más fotos del sheriff que ha quedado eliminado? Es el único que lo ah, bueno, ah, bueno, ah, bueno. ¿Pero por qué no han conseguido otras fotos? ¿Todas las fotos tengo que estar yo con, la, con las muchachas acompañado? O sea, ¿siempre es así? Este, ah. Yamila, Yamila, Yamila. Este es en Navidad. Bueno, ya está. Ya no hay más, ¿no? Ya, listo, ok, ya. Pasó, pasó. Listo. Eh, Mr. Mr. Putin, ¿qué dice? Mr., ¿cuándo? ¿Qué? Hola, se, Dale, dale, ponle, ponle, ponle. Alexander SM, 1998. Mr. Pete, estaba fierro ahí, ¿no? Eh, no, no, no digo nada. <laughs> No, no, no. Fátima Segovia oficial. Mica, ¿quién es Mica? Tienes que explicar muchas cosas, Peter. ¿Qué? Oh, a propósito, se me está secando la boca. No sé por qué. Carlitos Álvarez, agüita por. Disculpa que te moleste, mano. Yo no molesto a nadie, no, no. Pero si es heladita mejora. ¿Qué vas a hacer? ¿Ahí helada? No, pues pero heladita. Pero... De, sí, algo helado debe haber, que sea un pedazo de hielo, tráeme A ver, Mr. Pitt, si Putin declara que para terminar la guerra Necesita que usted le entregue todo el Anubis ¿Se sacrifica por la paz? Ya, ok, ok Sí, 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 sí me sacrifico por la paz Sí Sí, está bien, está bien, está bien Muchachos, les tengo el datazo. Hay un nuevo jugador en el mercado que todos quieren tener que promete ser el jale del año, el goleador que manda a guardar todo con sus 128 GB. Hace magia y captura cada jugada con su cuádruple cámara. No se cansa y corre toda la cancha con sus 5.000 mAh de batería. En pocas palabras, tiene harto chocolate. ¿Quiere saber quién es? Conócelo en nuestra web www.zte.pe. Y gracias, por supuesto, a los productos estrella del ZTE Smartphones. El nuevo B30 y el nuevo B30 Vita. Bueno, muy bien. Hoy, hoy es, eh, cumple un año más aquel clásico y me lo estaban recordando. Lo que pasa es que tengo que tomar poco a poco. No, no puedo tomarlo porque... Tengo que tomar de sorbito en sorbito. No puedo porque se me queda acá. Ah, ya. Hoy, un 24 de febrero de 1979, se produjo la, la primera victoria de Universitario de Deportes. La primera victoria de Universitario de Deportes en Cancha de Alianza. Desde que se inauguró el 27 de diciembre de 1974. Claro, para los más jóvenes y que han escuchado hablar de que Universitario de Deportes es el primer equipo que dio la vuelta olímpica en Matute, dirán, no, pero tengo que estar hablando, Si sí, en el 74, cuando hicieron el cuadrangular, la U fue campeón, sí, pero no jugó la U con Alianza. Eran eh, dos partidos y el que hacía más puntos era el campeón. Jugaron Alianza, la U, Independiente y Nacional de Montevideo. Eh, la U le ganó a Nacional. Ya Independiente. Alianza empató con Nacional y perdió con Independiente. Era así, eran los dos equipos peruanos contra los dos equipos del extranjero. Y la U fue campeón. La U fue campeón en el primer cuadrangular internacional que se desarrolló en Matute. Pero no se enfrentaron. Desde 1974, desde diciembre de 1974 hasta febrero de 1979, eh, todos los clásicos que se habían jugado en el Estadio de Alianza Lima. O bien los había ganado Alianza o habían terminado empate. Y fue en 1979, fue en 1979, por Copa Libertadores de América, este equipo de Universitario de Deportes, ¿no? Este equipo de Universitario de Deportes, que formó con Eusebio y en el Arco, ¿no? Eh, Hugo Gastulo, Fernando Cuellar, eh, Mendoza y Adriazola Sola, ¿no? Germán Leía, no, sácame esa, sácame esa, me han puesto una nota blanca ahí encima. Ya, ok, ahora sí. Eusebio Casuso en el arco. Hugo, el mono Gastulo y el huevo Adriasola como laterales. Mendoza con Fernando Cuellar en el centro de la saga. Germán Leía, de nuevo se ha puesto una, una se pone una mancha blanca. ¿Se fue? ¿Se fue el programa? ¿Ya, ¿Ya estamos de nuevo? ¿Ya estamos de nuevo? Sí. Ok, pon, pon, de nuevo, pon de nuevo la foto, por favor. Pon de nuevo la foto, por favor. A ver. Bueno, a ver. Un 24 de febrero de 1900 ¿Nos fuimos de nuevo? Bueno, un 24 de febrero de 1979, y me lo hacían recordar, y, y la, les agradezco por hacérmelo recordar. Universitario de Deportes conseguía su primera victoria, su primera victoria en Cancha de Alianza, ¿no? Y lo hizo cinco años después, la, el, el Estadio de Alianza se inauguró el 27 de diciembre de 1974. Cinco años después, Universitario de Deportes conseguía su primera victoria en el Estadio Alejandro Villanueva de la Victoria. ¿no? Y Universitario lo hizo por Copa Libertadores. Universitario para esa, para esa tarde, que fue sábado, lo recuerdo perfectamente porque estuve en el estadio, porque leo algunos que dicen yo estuve en el estadio. Eh. Pero, a ver, yo estuve en el estadio. A mí no me lo contó nadie, lo viví. Eusebio Acasuso en el arco, Gastulo el mono por derecha, el huevo César Adiazola por izquierda. Eh, Mendoza, el Chinchano y Fernando Cuellar en el centro de la saga. ¿No? En el medio campo, Germán Leguía, Freddy Cañamero, el guachano, y David Zuluaga. David Zuluaga. Arriba, arriba, el Torito Luces, Alejandro Luces, JJ Ore y Ernesto el Chiboneira. Ernesto el Chiboneira debutaba internacionalmente, oficialmente debutaba. Eh, por Universitario de Deportes. Fue el primer partido de la Copa Libertadores. En ese grupo estaba Guaraní y Palmeiras. Guaraní y Palmeiras. Para los muchachos que me están eh, pidiendo, ¿no? Y que dice, ojalá que no se le salga el hincha a Mr. Pitt y ponga el video que dice tener. Yo he llegado, he llegado acá y estoy buscando dentro del archivo que, que bueno, que, que teníamos acá, eh, y no se preocupen si es que yo lo encuentro porque tengo un resumen de ese partido si es que yo lo encuentro lo voy a poner porque yo no tengo ningún problema muchachos o sea eh, poner en discusión eh, la objetividad es, es, lo acepto acepto que pongan que pongan, que pongan en discusión mi, mi objetividad pero no están así no están así yo soy un comunicador no a ver Franco Sachaguamán, Mister, y esa torre de porno. No, no hay porno acá. No hay porno. Acá hay puros partidos de fútbol. Puros partidos de fútbol. Que vamos a ir poniendo, con, por recomendación de Carlitos Álvarez, vamos a ir poniendo o los sábados o domingos, pero lo tenemos que digitalizar. No es tan fácil el tema. Y yo no tengo ningún problema. Yo sé que es un partido que muy pocos vieron. No, 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 estos discos no los he comprado, muchachos. Estos discos. Yo mismo los convertí en, en, en DVD, es esto, ¿no? En DVD los convertí de VH a DVD. ¿no? Es más, sigo trabajando, me sigo amaneciendo, digitalizando las cintas de VH. Algunas las estoy botando porque no se puede. Y algunas están tan deterioradas que cuando rebobino, ¡pam!, se rompe la cinta. Así que, quédense tranquilos que yo no tengo ningún problema. Yo no tengo ningún problema, muchachos. Si a mí me ganara el hinchaje... Si a mí me ganara, me ganara el hinchaje, eh, esa vez que vino Carlitos, eh, Carlitos Albán, que vino con su polo y me dijo, Peter, ¿algún problema? No hay ningún problema. Si a mí me ganara el hinchaje, no haría programa yo con un referente de cristal, con un referente de universitario y con un referente de alianza. No haría, no lo haría. Lo que trato es que la gente tenga una versión de cada uno de sus referentes. Eso es lo que trato yo de hacer. Yo trato de hacer periodismo, independientemente de que a algunos no le guste cuando yo afirmo o defiendo algo, pero es periodismo. Uno no puede a través de las redes pretender manipular al periodista, al comunicador. No puedes, hermano. Puedes manipular tu vida, pero no puedes manipular vida, pues. información. Información, no es opinión. La opinión, la, puedes discrepar con la opinión. La opinión, por supuesto que la puedes discrepar. Pero la información es información. No es un tema que yo lo diga porque me dé la gana. No, yo no digo lo que me da la gana. Yo doy información. Pero claro, a algunos les jode la forma como lo digo. Yo soy así. Soy así desde criatura. Soy así siempre. Por eso me expulsaban del colegio. Por eso me sacaban la mierda en el colegio. Por eso la, la directora me decía: Carajo, con esta carita que tienes, haces tanto problema. Entonces, ¿cómo voy a cambiar a los 53 años? Guste o no, lo que doy es información. Y el resumen que tengo con los goles de ese partido entre Universitario y Alianza del 79 es información. ¿Para qué me la voy a quedar? ¿Dónde me la voy a meter? Si no la muestro, ¿dónde me la voy a meter si no la muestro? Habría que estar loco para decir, no, este huevón se lo va a quedar. No, ¡No! lo encuentro y lo voy a mostrar. Y voy a, voy a digitalizar el resumen. No está todo. ¿Y sabes por qué? Porque antes los noticieros, muchachos, antes los noticieros, les voy a contar a los chicos que tienen 20 años y que no vivieron esa época. Los noticieros iban, perdón, no iban los noticieros, iban los camarógrafos, ponchaban 20, 25 minutos y se iban. Si dentro de los 25 minutos que ponchaban, agarraban 2, 3 goles, bingo. Si no agarraban goles, ¡chau! Y tú esperabas en el noticiero, puta madre, y los goles. Funcionaba así la cosa. No es un invento. Y yo tengo un resumen. Tengo un resumen que me costó. No tengo un resumen que me choreé. Tengo un resumen que me costó, por supuesto que me costó. Porque de niño, y ya voy a hablar, de, con, ya voy a hablar del clásico, porque de niño yo me gastaba lo que yo trabajaba cuidando carros, eh, me lo gastaba en diarios, me lo gastaba en revistas. Y cuando fui creciendo trabajaba para adquirir material. Y claro, eh, y saben por qué lo voy a pasar, porque está limpio, es mío. Porque había gente, coincidí en la escuela de entrenadores de fútbol, con un muchacho que un día se me acercó y me dijo, oye, tú eres Peter Arevalo, ¿no? El que, el que narra fútbol, ¿no? Sí. Oh hermano, yo trabajo en tal canal, no voy a decir dónde. Yo trabajo en tal canal. Y este, pucha, ahí tengo algunos VHS con algunas cosas que... O sea, hay de todo, ¿no? No, no, no te puedo asegurar que, eh, que, que hay solamente de alianza, hay de todo, hay selección, hay, hay de alianza, hay de cristal. Eh, hay, hay un mismo, de repente te interesa, tengo ahí como seis o siete VHS y de seis horas cada cinta. Puta, dije. Ya. ¿Ya cuánto? Ah, 50 soles por cada uno. Ya, dámelo, tráemelo. Y compré. Lo compré. Y, y hace poco estaban esos VHs. Esa cinta es VHS con mi hijo, que me está ayudando a esto. Me está ayudando a digitalizar, porque yo de tecnología no soy un carajo. No, no sé, me dijo, ya papá, ándate a Paruro, cómprate un VHS, me fui a Paruro, un VHS, 100 soles. Cómprate un convertor, convertor se llama, ¿no? Un capturador, creo que es, ¿no? ¿Sí? Un capturador, yo no sé qué mierda es eso. un capturador de video, bah, fui compré un capturador de video. Cómprate una vena así para el sonido, bah, compré todo. Se lo puse, pa, mierda, mi hijo tiene que estar abriendo, porque las cintas están hechas mierda, mi hijo tiene que estar abriendo el VHS. Lo tiene que destapar y lo tiene que limpiar cada tres horas. Porque las cintas que están hongueadas, ¿no? Las cintas que están hongeadas me joden el cabezal a cada rato. Entonces, sí. El resumen de ese, de ese partido de Copa Libertadores lo voy a mostrar. ¿Para qué me lo voy a quedar? ¿Para qué me lo voy a quedar? Me voy a morir y nadie lo va a pasar y nadie se va a ver. ¿Por qué? O sea, si es información, viejo. Yo sé que el hincha que no es de Alianza cree que, no, este huevo. no, hermano. Ya les he dicho que yo pertenezco a, otro, a otra generación de hinchas de fútbol. Se, les he dicho, se los he dicho una y mil veces. Todo se ha polarizado con el tema del 34. Repito, muchachos. Eh, es un tema que debería aclarar la federación. Y si la federación mañana más tarde dice la, la razón la tiene la U, yo diré, puta, sí, la razón la tiene la U. Seré el primero en reconocerlo. O sea, pero de ahí a pensar que yo me voy a quedar con material. Es más, le, le comentaba yo, porque acá hay hinchas de universitario, ¿no? Acá hay hinchas de universitario en la producción. Y saben perfectamente, saben perfectamente que una de las prioridades que tengo yo para manejar grupos es que no exista camiseta. Independientemente que yo sea hincha de alianza, pero yo no le refriego en la cara a la gente. Mi hinchaje, ni tampoco permito que entre los trabajadores hagan eso. Porque el trabajo, el, el trabajo se jode. Porque uno no sabe en qué momento alguien va a aguantar la broma. O en, en qué momento alguien va a estar de buen humor para aguantar la broma, o, o la cargada, o la joda. Yo siempre les digo: en el trabajo, en los equipos de fútbol, en, en, eh, en, en los grupos que manejo en televisión, muchachos, la joda fuera. Fuera del, del, del canal, fuera del, del, del trabajo, fuera de los entrenamientos, fuera. Dentro no. Y les comentaba a los muchachos, algunos hinchas de universitario acá, y les dije: Dentro de todo lo que tengo, tengo goles de la U limpios. 92 y 93. Pero los voy a entregar en un especial del bicampeonato de la U. No los voy a soltar por soltar. Y hay chicos que tienen 20 años. 25 y no vieron esa época, no vieron, no la vivieron. Entonces, muchachos, yo voy a encontrar dentro de todo esto, voy a encontrar el resumen, ¿no? Y la voy a pasar, no por supuesto que lo voy a, me comprometo a pasarlo, me comprometo a pasarlo, ¿Ah? eh, eh, eh. Me comprometo a pasarlo de verdad, me comprometo. Palabra. Palabra que me comprometo a pasar. Palabra de maestro. A propósito de... Ah, yeah. Luis Ramírez Farías. Mister, buenas noches. Fui arquero de la 2001 en Alianza. Tapé con Angelito de la Cruz. Mi hermano, ojalá llegue. Un saludo y nos vemos en... En abrazo de gol. Ah, un abrazo para Luis Ramírez Farías. Te mando un gran abrazo, Luis. Te mando un gran abrazo. Inca Productions, la productora de contenido para adultos número uno en el Perú. Visiten su página web www.incaproductions.com y sus redes sociales para ver las mejores historias calientes, inéditas y sin censura. Gracias, Inca Productions. Eh, todavía no. A ver, eh, a propósito de Inca Productions, sí. He recibido una oferta formal para tomar parte de una de una película internacional, internacional. Pero pero ¿por qué por qué la por qué la risa, por qué la burla? O sea, ¿ustedes creen que no tengo condiciones para actuar en una de esas películas? No. Creo que me van a dar el papel de un jefe acosador que finalmente llega a su oficina, por lo menos me dieron el libreto, de un jefe acosador que cuando llega a la oficina encuentra al, al, al empleado de limpieza, eh, empleado? al empleado, sí, al empleado de la limpieza, al empleado de limpieza este, haciendo lo que uno no pudo hacer. O sea, miren el papel que me han buscado. O sea, voy a perder, ¿no? Voy a perder con. Pero bueno, está bien. De repente el muchacho. ¿Qué sé yo? Lo vieron barriendo. Y bueno, ya está. Bueno, fue un sábado. 24 de febrero de 1979. Alianza venía de ser bicampeón 7 7 Y Universitario. A ver. Carlos Grueso, cuento oficial, Mr. Sexo, tiene unas temporadas de cuero y chicas de la oficina, o los programas de Susan León que daban en la noche en el cuadro. Nah, eso, a mí háblame de Anabolic 1, 2, 3, 4, 5, 6, de Tabú, este, eh, este, ¿cómo se llama de, cómo se llama esta muchacha?, Seca la erótica, la doble boca de Erika. Háblame de esas cosas, hermano. ¿Qué, a... ¿Qué me estás hablando tú de, de los programas de Saleo? Ah, hermano. Ya les he dicho, muchachos, yo soy un tipo de la calle. Un tipo asiduo, eh, concurrente a la Alameda, al Le París, al Colón, a Colmena a Solabarra, eh, Embassy, a todo, a todo. Yair Díaz, Mister, ¿tiene los videos de Cleopatra? ¿En esa <laughs> época en la época de Cleopatra? ¿En la época de Cleopatra? No, 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 pero... Eh, yo conocía a una muchacha que trabajaba en un nightclub que se... que se hacía de Cleopatra. Pero bueno, ya, no me pongan... No me hablen de... No me hablen de pornografía, Juan, déjenme el, el partido, ya. Por favor, Carlos Álvarez, buen. Tú y tu pornografía. Bueno, y Alianza venía de ser bicampeón, 7-7-7-8. Alianza venía de realizar una gira por Colombia, donde se hizo ganador de la Copa Ciudad de Medellín y la Copa Ciudad de Bogotá. Ganó dos triangulares en Colombia. Destrozó a Lupex Tidosa, el campeón de Hungría, le hizo cinco en la Copa Ciudad de Medellín. Ese UPEX al regreso hacia su país, vino a Lima y enfrentó a Universitario de Deportes una semana antes de jugar contra Alianza, de su debut en Copa Libertadores. Revisen la historia, para que no piense que yo les estoy mintiendo. Ganaba el UPEX Tidosa, que tenía tres o cuatro mundialistas, y lo empató la U con gol del Chiboneira, uno a uno. La gente, un abrazo para Paco Ferrer Oficial. ¿Paco, per Paco Ferrer Oficial? ¿Paquito Ferrer no está muerto? ¿Resucitó? Mr. Petardo, papi, esa es la torre de videos de mi OnlyFans que te regalé. No. Me asusta Paquito Ferrer Oficial, porque yo pensé que estaba ya en otro, en otro mundo. Entonces, eh, a partir de ese momento... La prensa decía, no, si Alianza viene de meterle cinco a este equipo y la U acaba de empatar uno a uno, no, Alianza. Y Alianza venía de ser bicampeón. Pero Alianza, ya sin José Velázquez y sin. y sin el Cholo Sotil, que se fueron precisamente al fútbol colombiano, enfrentó a Universitario de Deportes, a ese Universitario de Deportes que acabamos de ver. Este es el Alianza, creo que te lo mandé, este, Nico, te mandé la foto de Alianza, ¿no? El, el, el Alianza que, que enfrentó a. A, a universitario. Ah, a ver. A ver, acá está. Ya te la mando, Nico. Pasa que mi celular está muy pesado, es un desastre... una mierda! Ya. Mucho video tiene mi celular, mucho, mucho material, mucho material futbolístico, ojo. Ya está. Ya está. Entonces, eh, ese Universitario de Deportes con el debut del Chivo Neira, antes los equipos se reforzaban con jugadores de provincia, de provincia, ¿no? Universitario tenía al Chivo Neira, tenía al Cacique Bustamante, tenía a Mendoza, Chinchano, ¿no? Enfrentó a esta alianza. González ganó Salarco, eh, Moisés Palacios, Jaime Duarte, que jugó de back central, Salvador Salguero y... Roberto Rojas en la defensa. Arturo Vargas en reemplazo de José Velázquez. César Cueto y Teófilo Cubillas en el medio campo. Arriba, William Guapaya, contratado de Juventud La Palma de Guacho, Guillermo la Rosa y Freddy Ravelo. Ese fue el equipo de alianza para enfrentar a un Universitario de Deportes. William Guapaya venía de La Palma de Guacho, Jaime Duarte jugó de back central porque Jorge, ni Jorge Olechea, ni José Velázquez, ni Hugo Sotil jugaron ese partido. Entonces. Se enfrentaron y arranca el partido con un gol de tiro libre de César Cueto, Una, un tiro libre medio complicado, debajo, de la, debajo del marcador, lo tengo claro, debajo del marcador que está entre Oriente y la Popular Norte. Tiro libre, César Cueto mete el, mete el, el, el disparo, la pelota da un pique, me parece que choca en Adriasola, y acaso su vuela para la foto y se le escapa el balón. Gol de alianza 1 a 0, ah, parecía, parecía cosa ya, ¿no? tal y conforme había sido en los 7-7, 7-8, parecía que iba una cosa de trámite. De pronto lo empata Universitario, César Adriasola mete un bombazo de tiro libre y la pelota impacta en Jaime Duarte y descoloca a José González Ganosa, arco sur, 1 a 1. Y viene el gol de eh, David Zuluaga, viene el gol de David Zuluaga. Centro de Gastulo, deja pasar la pelota el Chiboneira, salta, pasa la pelota por abajo, y viene David Zuluaga y fusila a José González Ganosa. 2 a 1 el marcador. Dos a uno el marcador. Después, en una corrida de Alejandro Luces, en una corrida de Alejandro Luces, va González Ganosa a sus pies. Y Alejandro Luce le pisa la mano y le fractura dos dedos a José González Ganosa. Lo que genera que José González Ganosa salga del partido, abandone el partido. El primer tiempo termina con el 2 a 1 a favor de Universitario y Deportes. Y la gente decía, bueno, Alianza puede empatarle el partido y por ahí voltearle el partido. Y entra Papelito Cáceres en reemplazo de José González Ganosa. Entra Papelito Cáceres en el reemplazo de José González Garosa. Papelito Cáceres, la temporada anterior, había sido arquero de Universitario. Y parece que a Papelito Cáceres le ganaron los nervios. No sé. No lo sé. De verdad. Centro. Sale Papelito. La tiene. La suelta. Y empalma JJ Toré. 3 a 1. Otro centro. Viene eh, Papelito Cáceres, se arroja, se le escapa la pelota, el Chivo era ¡pum! gol. 4 a 1. Y la gente decía, puta, ¿qué está pasando? 4 a 1 y Matute. Intenta Alianza, reacciona Alianza. Juan Ilescas mete un disparo de derecha fuera del área. Fuera del área, Juan Ilegas siempre tuvo una pegada maravillosa. Bombazo. Acasuso Parado, 4 a 2. 4 a 2. Universitario se pone 5 a 2. Hay una jugada hermosa que la van a ver en el video, que lo tengo que encontrar. Que Cueto de taco, Cueto combina de taco con la Rosa. Pi, 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 se habilita de taco. Guillermo la Rosa, 5 a 3. Y después, eh, Universitario encuentra el 6 a 3. Definitivo. Eh, la primera victoria de Universitario en Cancha de Alianza fue eh, eh, aquella tarde de sábado, ¿no? aquella tarde de sábado, 6 a 3. Hoy, eh, hoy se cumple un año más de aquella primera victoria y los hinchas de Universitario me lo recordaban en, en, el, en, en las redes sociales. Les agradezco, a, a, a verdad, de verdad que les agradezco. Eh, y bueno, ya sí voy a, voy a encontrar el, el, el resumen y lo voy a poner. Por supuesto que lo voy a poner. Es más, hoy lo busco. Hoy busco, acá en, esto, en estos discos o en los que tengo en mi casa, debe estar. Lo, lo que pasa es que no lo tengo. Eh, ¿Cómo se dice? No lo tengo eh, pauteado. Pero debe estar, voy a encontrarlo y mañana o el lunes lo pongo. Mañana es viernes, ojalá lo encuentre mañana. Si mañana lo encuentro, lo pongo. Sin ningún problema. Así que bueno, esa es la victoria gracias a los hinchas de universitario que me hicieron recordar el, 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 la fecha. Eh, y bueno, ganó la U 6 a 3 aquella vez en una Copa Libertadores. Que lo tuvo como protagonista hasta la última fecha, que disputó con Guaraní la posibilidad de clasificar, clasificaba uno antes, clasificaba uno solo antes. ¿no? Y Guaraní, bueno, Guaraní impuso condiciones en Campinas, eh, ganándole 6 a 1 en aquel partido a Universitario de Deportes. Tres días antes, Universitario le había ganado a Palmeiras en Pacaembú, 2 a 1. 2 a 1. Y por eso es que llegó en igualdad de condiciones que Guaraní. En igualdad de condiciones que el guaraní. Finalmente, guaraní, el equipo de Careca, el goleador que fue finalmente a jugar con Diego Armando Maradona en Napoli clasificó el arquero de Careca, Neneca, el arquero. Neneca, un arquero que parecía que medía dos metros. Un negro impresionante, un sambo impresionante. ¿no? Este, parecía un gato. ¿no? Este, hermoso, hermoso, hermoso. Bueno, ese es el recuerdo eh, y me comprometo yo a, a buscar la edición, a, a buscar el resumen. De aquel partido, y si lo tengo lo voy, a, lo voy a mostrar, no tengo ningún problema. Hoy, el Barcelona le ganó 4 a 2 al Napoli en el estadio de Gormando Maradona. ¿no? En el estadio de Gormando Maradona. Y se clasificó, se clasificó el equipo de Xavi. ¿Será el despertar del Barcelona? No, yo no... A ver, muchachos. Yo creo que al Barcelona de Messi, el equipo que dirigía Guardiola, con Xavi, con Iniesta, eh, con Busquets, Piqué, Puyol, eh, Dani Alves, va a ser difícil encontrarle alguna similitud. Va a ser muy complicado que Barcelona vuelva a tener ese mismo rendimiento ¿no? y que juegue de esa manera. Lo de hoy, sí, para los hinchas de Barcelona. Creo que sí, están felices, ¿no? Pero difícilmente que Barcelona pueda volver a tener aquel rendimiento que tuvo con Guardiola. Es muy complicado, muy complicado, muchachos. No se repiten esas cosas. Esas cosas no se repiten. Brasil no volvió a tener jamás aquella generación de, de 1970, de México 70, ¿no? Eh, eh, el Ajax no volvió a ser el mismo. Eh, de Johan Cruyff, ¿no? en la década de los 70 también. Eh, Sao Paulo no volvió a ser el mismo, de, el mismo de Tele Santana. Y así tantos equipos que, que, que tuvieron eh, la posibilidad de marcar época. ¿no? Y Barcelona marcó una época. Barcelona marcó una época. Pero eso es una época irrepetible. Eso es un momento irrepetible en la historia del fútbol. Quizás haya sido el, el, equipo, el mejor equipo de la historia. Quizás. Quizá haya sido el mejor equipo de la historia. Pero son etapas irrepetibles, muchachos. Eh, sí, lo de Barcelona hoy es importante. Ganar 4 a 2 de visita a un equipo que le había empatado que le había empatado 2 a 2 en el Nou Camp. Sí, por supuesto que... A ver, Paul Salazar Ramírez. Mister, ¿para usted el Barcelona gana la Euroleague? Sí, es el favorito, ¿no? Es el favorito. Es el favorito. Tendría que ganar la Euroleague. ¿no? Pero repito, compararlo... O decir, por fin apareció otra vez. No, yo creo que esas, esas etapas, esos momentos son irrepetibles. Absolutamente irrepetibles. ¿No? A ver, Eje -E no será lo mismo sin Mr. Pitt dice. Bueno, no, ya mi etapa ya terminó, muchachos. Aunque en la vida uno no puede decir nunca, ¿no? Nunca jamás. Pero yo, mi etapa en, en los realities ya terminó. Terminó hace bastante tiempo. ¿no? Muy bien, a ver, Eric Yares Llanos. Final, Barcelona versus Leipzig. Ah, lo de Leipzig hoy también es. Ojo con Leipzig. Ah. Buena, 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 buena. Sí, Leipzig también. Rodrigo Reaño, mister, el favorito es Sevilla. Aparte de que la final es en su cancha. Sevilla 2022. Eh, Leipzig. ¿A quién le ganó hoy el Leipzig? Ganó. ganó... Ganó y goleó, creo. A ver. A la Real Sociedad. A la Real 3-1. Sí. A ver. Sí, sí, sí. Simone Vergasola. Mister, hable del poderosísimo Unión Minas. Un abrazo para Simone Vergasola. Te mando un gran abrazo. Eh, Nelson Harris, el Ranger de Escocia. También se para duro, mister. Bueno, no sé si se para de duro, pero, pero. Sí, eliminó al Dortmund. Sí. Sí, sí. Ah, pero bueno, no sé. Pero por nombre de Barcelona. Barcelona. Rajit Goicochea, Perú no volvió a ser el mismo de la época de Cubillas. Sí, yo creo que sí. No, 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 no volvió a ser el mismo de la década de los 70. No volvió a ser el mismo de la década de los 70. Eh, muchachos, les tengo el gatazo. Hay un nuevo jugador en el mercado que todos quieren tener. Que promete ser el Jale del Año. El goleador que manda a guardar, Carlitos Álvarez. El goleador que manda a guardar todo con sus 128 gigabytes. Hace magia y captura cada jugada con su cuádruple cámara. No se cansa y corre toda la cancha con sus 5.000 miliamperios, miliamperios de batería. Con sus 5.000 miliamperios de batería. En pocas palabras, tiene harto chocolate. ¿Quieres saber quién es? Conócelo en nuestra web zt.e. P.E. Gracias, ZTE Smartphones, por acompañarnos. Bueno, y ya lo saben, ¿no? Gracias a CoolBet, la mejor casa de apuestas del Perú y del mundo. Con 40 soles empiezas a jugar con 120 soles, con el código presión Radio. Todo junto, todo corrido. Nos darían una mano tremenda, muchachos, de verdad, si utilizan el código presión Radio. Así todo junto, todo corrido, porque es una forma de demostrar la interacción con ustedes y que bueno a partir de esa interacción ustedes eligen Culvet nos daría una mano tremenda repito independientemente de los gustos acá estamos para divertirnos para conversar eh, para opinar no este y nada si nos quieren dar una mano gracias por usar el código a presión radio en culbet cool con cada una de sus jugadas. Muy bien muchachos, a las 10 en punto de la noche tenemos el mejor análisis, las mejores anécdotas, los mejores debates en Apresión Radio. Cuídense mucho, muchísimas gracias por acompañarnos, estamos viviendo momentos complicados, eh, aprendamos a valorar lo que tenemos, qué es lo que tenemos, qué es lo más importante que tenemos, la vida. Eh, Digámosle a la persona que tenemos al costado, a la gente, que merece que le digan, díganle que, que, que la quieren. ¿no? Uno no sabe lo que puede suceder mañana más tarde, no sabes con qué te vas a enfrentar a la vuelta de la esquina, no sabes qué se te va a parecer. De un momento a otro vives normal, piensas que todo está bien y de un momento a otro las noticias llegan y, y, y te cambian todo. Así que aprendamos a valorar, muchachos, aprendamos a valorar de verdad y, y, y que esta pandemia tan terrible que nos... Eh, que nos azotó, nos haya dejado una lección de vida. Nos haya dejado una lección de vida, de verdad. Pasó la pandemia, viene la guerra ahora. Sí, la gente dirá, ah, es lejos, Mr. P, no joda con eso. También decíamos lo mismo del, del COVID, ¿no? Ah, es en China, weón, que se quede en China. Y nos tocó a todos. Nos tocó a todos, muchachos. Valoren lo que tienen, muchachos, de verdad. Valoren lo que tienen. Y creo que vamos a vivir, vamos a vivir mejor, vamos a vivir tranquilos. Les mando un gran abrazo, mañana nos encontramos siete y media de la noche y hoy tenemos una cita a las 10 en punto de la noche. Cuídense mucho. Chau, chau.